hay acciones de que debemos tomar en cuenta, aunque hay personas que no lo sabemos, ¿verdad?, qué hacer en un momento de emergencia. Y como ven, verá que es interesante por la acción de que nosotros trabajamos con tanques de gas. No es algo raro, por decirlo así, pero es peligroso. Sí, estuvimos participando en lo que era vendaje, como les dije, cuando hay cortadura, desmayo, y también estuvimos tomando los signos vitales, presión, pulso, respiración. Bueno, ahorita de la Universidad Vico Estudiantes andamos 6-7 estudiantes. En cada uno de los municipios se desarrolló diferentes eventos y tuvimos la participación de la policía. Pues desde la parte nuestra que corresponde a la seguridad, garantizamos lo que realmente debería de, que es la regulación operativa y la seguridad, pues para que el resto de participantes se movilizaran, ejecutaran el simulacro sin ninguna inconveniencia. Pues. Comenzar por señalar, por destacar la participación de las autoridades de la Iglesia Morava que hicieron sonar las campanas de la iglesia dando la alerta. Quería destacar la participación de los y las vendedoras del mercado municipal y también la participación de la gente que trabajan, que venden en el centro comercial de Bluefield y otros comerciantes.